Ok, video número 171 del curso de FLEC. Podemos seguir aprendiendo. En el video anterior llegamos hasta este punto en donde se muestra una lista desplegable, un drop-down con esta apariencia. Listo. Viene un nuevo ejemplo. Está por aquí. Básicamente para responder al evento onChange. Cuando se cambie la opción seleccionada, entonces capturamos el nuevo valor. Se muestra en una etiqueta. Entonces, en la carpeta dropdown creamos un nuevo archivo, demo03. Demo03. Dropdown. Change.py. Puede ser así. Importamos FLET con el alias FLT. Importamos todos los elementos desde el paquete FLET. Aquí vendría la función. Podemos colocarle un título a la página, a la ventana. Dropdown Change. Y vendría una función. DBXChange. El valor ha cambiado a valor del dropdown, valor actual, escribamos aquí valor actual del dropdown. Listo. Y ya creamos la etiqueta, creamos el dropdown. A ver, cuando cambie un change, entonces asociamos la función dbxchange. Aquí vendrían las opciones que se escribirían de la siguiente manera, rojo. A ver, así queda mejor, más rápido. Cerramos ahí, coma. Este paréntesis rectangular es el de options. Dejemos aquí el ancho, 200 unidades. Podemos cerrar el paréntesis. Y después agregar a la página el dropdown y la etiqueta. Cerramos paréntesis, ejecutamos la aplicación. Es todo. Entonces, aquí sería demo03 dropdownchange.py. Al principio no hay nada seleccionado. Si damos clic ahí encima y no seleccionamos ninguna opción, sino que damos clic por fuera. Entonces no pasa nada, seleccionemos rojo, ahí ya aparece el texto, el valor actual del dropdown, red. Lo podemos cambiar a green y cambia acorde a azul, blue, ¿vale? Ahí está. Es el uso del evento change. Hay otro ejemplo que dice items, cambi opciones de dropdown. A ver, ¿cómo es esto? Es agregar más opciones. Al principio está rojo y amarillo y podríamos agregar otro. Digamos rojo, yellow. Hay dos. Vale. Este ya es un ejemplo más extenso, pero que nos permite mostrar cómo se pueden agregar elementos a un dropdown de forma dinámica. Entonces, ubiquémonos aquí. Antes un commit que diga evento change para un dropdown. Control Enter, Control P. Listo. Demo04 drop down dinámico punto py. Listo. Importamos FLET con el alias, importamos todo. Le colocamos un título a la página. Bien. Una función que se llame find option o encontrar opción. Aquí tendríamos el nombre opción, la opción a buscar.
e iteramos por cada una de las opciones que tiene el drop down. Entonces, si existe, básicamente la devolvemos, la actual. Si no se encuentra nada, retornamos none. Esa es la función find option, la función agregar. Aquí add, podría ser así, btn, add, clicket. Ok, entonces, ¿qué hacemos aquí? Al dropdown dbx decimos options.append. Ok, flt.dropdown.option. Y el valor viene, este option text box es un text field. Listo, aquí sería name, el nombre de la entrada. Punto value, ok, y la opción seleccionada, aquí decimos dbx, sería la que está escrita en el campo de texto. Limpiamos el valor de ese campo y refrescamos la página. Viene la función borrar, btn delete, clic, así. ¿Qué hacemos? Buscamos la opción, aquí nos la obtendríamos, la removemos del drop down, value queda, esto no es necesario, y actualizamos la página. Veamos, podemos ver que con este condicional únicamente ejecutamos estas dos instrucciones cuando efectivamente se encuentra algo que se puede borrar desde el drop down. ¿Listo? Ahora sí podemos armar la interfaz dbx. Bien, así, vacía. El text box. Pero aquí viene, es un text field, aquí me equivoco. Text field. El hint text será ingrese el nombre del ítem. Viene el botón agregar. Ahí se ejecuta, cuando se dé clic en ese botón, se ejecuta la función btn add click. También está la de borrar, que ejecuta la función correspondiente. ¿Listo? Ta, 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 tan. Esos cuatro elementos los agregamos a la página, el dropdown, el campo de texto, el botón y el botón de eliminar. Podemos ejecutar la aplicación. Demo 04. Aquí está. Entonces no hay nada en la lista desplegable. Voy a colocar rojo. Lo agregamos, ahí ya está. Verde, rojo, verde, azul. Ahí está. Y podemos eliminar, por ejemplo, quitemos el azul. Hay un problema. Option has no attribute value en la línea 10. A ver, línea 10. Aquí option. Este es el conjunto. Bueno, option name sería esta igual a option.key. Ahí se recargó esto. Voy a agregar rojo, verde, azul. Por ahora tenemos los tres elementos. Quitemos el azul. Ya se elimina. Queda solamente el rojo y el verde. Es funcional. Bien. Podemos limpiar la pantalla. Ok. Bien. Hay otras propiedades del dropdown que son alignment, autofocus, BG color, border, border color, etc.
son bastantes. E igualmente se encuentran eventos como Focus, On Blur, On Change y también las propiedades de un option, que es el key y el text, como si fuera un diccionario, llave, valor. Ok, en el siguiente video aprenderemos acerca de radio, que es un control, para selección, al igual que drop down y checkbox.